El nombre de la escuela ¿cuál va a ser de ahora en adelante? Fue realmente algo eh, una decisión de los chicos. La escuela se llamaba Juan Bautista Ambrosetti, ¿m? este un arqueólogo que estuvo en esa zona, creo que fue el que inició los trabajos en el Pucará de Tilcara, que caminó esa zona eh, y los chicos cada vez que nosotros llegábamos nos recibían con carteles, cartas y en todas había una frase muy simbólica, que era bienvenidos soldados de mi patria, gracias soldados de mi patria, y por una iniciativa de ellos y del maestro se pidió al Ministerio de Educación el cambio de nombre, y, y bueno, ese es el nombre, soldados de mi patria, y es muy simbólico para nosotros porque no es un grado, no es un nombre, no es un capitán, un coronel, un soldado, un cabo, este es un soldado, un genérico, de, de todos. Y no es del RIM20. Este, ni de Jujuy, es de mi patria. Entonces, el, el ejército hace esto a lo largo y ancho del país, esto que este regimiento hizo en Molulo, con mucha abnegación, entrega, lo hacen en Neuquén, lo hacen en La Pampa, lo hacen en el litoral con las inundaciones, en el sur, en la Patagonia. Así que a mí me llenó de satisfacción y orgullo ese nombre porque significa muchísimo para este, los soldados de esta querida patria.